Los límites del humor existen. Una interpretación prosaica de todo esto nos diría que el límite del humor está en donde se acaba la gracia. Luego está la que puede trazar problemas que pueden estar incluso rayando en lo legal. O sea, podemos ir a la cárcel después de esta charla, igual. Y luego creo que el tema del que realmente vamos a hablar son esa especie como de frontera difusa que no sabemos si existe o si no, incluso los que defendemos que no existe, reconocemos que existe, y los que creen que existe tampoco tienen mucha fe en ella, que es el reino de lo políticamente correcto barra incorrecto. Te voy a contar yo, ¿no? Que trabajo para El Jueves, y yo creo que aquí muchos conocéis los temas que ha habido con portadas, con la portada del Príncipe, con la portada de Mahoma. ¿Cuál es el límite? Yo creo que nunca hay límite. Tú vas a tocar un tema, vas a intentar... Esto está muy agachado aquí, lo está dejando aquí. Es que es una pena tener un respaldo increíble y no poder, ¿sabes? Tener que escoger. Yo recuerdo ese día como un día muy a lo bestia, ¿no? La gente, con todo lo que se montó y con toda la parafernalia de esto es cárcel, esto van a ir a cárcel, los dibujantes, entonces la familia, los amigos diciendo, pero tú también. Y yo, no, yo espero que no, vamos. Y, bueno, más que espero, ojalá que también, ¿no? Porque estas cosas al final gusta tenerlas en el currículum también. Yo estaría encantado de ir a juicio por un chiste. Creas que no has tocado la fibra de alguien, ¿sabes? De alguien que se ha sentido ofendido y te está dando la razón. A mí lo que me produjo mucha reflexión fue el hecho de que hubiese un debate abierto en la calle acerca de si era lícito o no cerrar esa edición. O sea, ahora mismo seguro que todos estamos de acuerdo con que fue una maniobra estúpida por parte de la Casa Real pretender secuestrar El Jueves. Pero es que en el momento la gente debatía si había que secuestrar El Jueves. Porque claro, y es una cosa que yo oía por todas partes. Dice, hombre, yo estoy a favor de la libertad de expresión, pero es que se han pasado. Este comentario lo oía por todas partes, constantemente. Y a mí era lo que me indignaba. Claro, es que decía la gente, es que esto es provocar. Esto es para provocar. No, esto es el tema del momento. Pero en un principio, sea el tema que sea, o por lo menos en el humor gráfico, como te pongas a pensar si puedes ofender a alguien, es que no lo harías nunca el chiste. En estos debates en los que alguien hace un chiste delicado y hay gente que lo considera inaceptable y hay gente que no, sí que hay una manera de comprobar si alguien tiene o no razón, y es la persona que tiene razón es la que dentro de 3 años va a seguir pensando lo mismo. La persona que dentro de 3 años cambia misteriosamente de opinión, esa es la persona que estaba equivocada. O sea que si pensaste en aquella época que la revista debía ser libre, enhorabuena, el tiempo te ha dado la razón. Si no lo pensaste, ahora mismo estás disimulando. Y estás haciendo como que no, como que también lo pensabas, pero sabes en tu foro interno que aquel día en Facebook dijiste, hombre, es que se han pasado. Y lo sabes, y estás aquí porque por estadística estás aquí. Pues estoy hablando con esa persona. No tienes razón. Yo tampoco soy partidario, a mí no me hacen gracia los chistes de tragedias humanas, pero lo que decía, yo tampoco considero que tenga que hubiera que erradicarlos, o sea, es algo incontrolable. Hay un humor negro, que también gusta, el humor negro, lo que pasa es que con desgracias humanas, pues, es un tema bastante espinoso. Yo no creo que sean chistes salvables de ninguna de las maneras, porque cuando alguien hace un chiste sobre alguien que muere el mismo día que ha muerto, en realidad el chiste no tiene valor en sí mismo. Lo que estás hablando es de ti mismo. Yo me atrevo a hacer chistes sobre esto. Pero el chiste en sí mismo no sobrevive al día siguiente. O sea, no son chistes que tengan recorrido, más allá de que el hecho de que ha muerto alguien, y lo que estás es reivindicando tu atrevimiento a la hora de reírte de ese cadáver cuando el cadáver no está caliente. Es lo que estás diciendo en realidad, no hay más.
yo creo que la capacidad de impacto de un chiste viene asociado al emisor, a la imagen que tenemos del emisor. Si es específica, puede que nos alarme. O sea, la frase más, una frase como ¿por qué no te callas?, la asociamos al rey de España y se nos hiela la sangre, como pasó aquel día. Sin embargo, vamos al cuarto de baño y de repente leemos en el lado del cuarto de baño de los bares y vemos las mayores atrocidades racistas, misóginas y homófobas que puedas leer. Sin embargo, no te indigna lo más mínimo porque son garabatos en la puerta de un baño en un bar. O sea, que realmente sí que el grado de impacto, el grado de conflicto lo damos en función también de quién está detrás y en qué circunstancias. Yo siempre pongo el ejemplo de que tú eres consciente de la empresa a la que trabajas, ¿no? En este caso. Tú sabes que hay un límite. Y si no, vas catando hasta que lo descubres, ¿no? No, a lo mejor te dicen esto no lo hagas más, pero puede ocurrir que no se haya publicado por cualquier motivo, que es que había tamaño de publicidad y no cabía. Te puede pasar una vez, dos, y cuando ves que coincide con el mismo tema, sabes que ese tema no se puede tocar en ese medio de comunicación. Está la censura, o sea, pero no es censura decir, ellos no te van a decir, mira, no quiero que hagas este tema no lo hagas. Pero te lo hacen demostrar y te lo demuestran. En Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que el nivel medio de humor, a veces nos reímos de Estados Unidos, pero el nivel medio de humor en los medios de comunicación y redes sociales es mucho más elevado que el nivel que hay en España. La revista The Onion hace poco se vio envuelta en un escándalo muy salvaje, tuvieron que pedir perdón. Fue una conmoción en Estados Unidos y fue porque durante los Oscar, durante la emisión de la alfombra roja, hicieron una broma a costa de una actriz que estaba nominada a mejor actriz, la chica de la película Bestias del Salvaje Sur, no sé si la habéis visto, una película maravillosa, y es una niña de 9 años. Y en la retransmisión vía tweet que hicieron desde The Onion, hicieron un comentario cuando apareció ella. Y que decían, bueno, dijeron, casi nadie se atreve a decirlo, pero esta tía es una putilla. Es un mensaje que a nosotros, por ejemplo, nos aturde. Es como, ¿cómo pueden decir eso de una niña de 9 años? Pues bien, lo que están haciendo The Onion es satirizar, es un periódico satírico, están satirizando la actitud sexista y violenta que de un tiempo a esta parte tienen los medios, sobre todo estadounidenses, hacia las actrices en Estados Unidos. Existe un odio hacia la mujer en cómo los medios retratan Hollywood ahora mismo. Y ahora nos llegan cosas como que la actriz de Crepúsculo tiene un affair con un tío que no es su novio oficial y entonces ella tiene que pedir perdón públicamente porque la han pillado. Y a nosotros nos parece medio normal. ¿Cómo puede ser medio normal que una persona a raíz de un suceso íntimo tenga que pedir disculpas en un medio de comunicación como si esto fuese la maldita Edad Media? Entonces hay un tipo de lenguaje contra la mujer que refleja un odio hacia la mujer en ese tipo de medios, sobre todo la prensa del corazón estadounidense. The Onion lo que están haciendo es evidenciar la crueldad de este mensaje utilizándolo en un entorno completamente inapropiado, satírico, que es hablar así de una niña de 9 años. Claro, ahora que os lo explico, de repente todo como encaja bien. Pero ¿qué pasa? Que el público habitual de The Onion puede entender perfectamente el sentido de ese chiste, porque por un lado leen The Onion y por otro lado viven en Estados Unidos y por otro lado tienen la formación mínima que requiere entender el género de la sátira o el lenguaje de la sátira. Y sin embargo, ¿cuál es el problema? Que esta frase no estaba en una entrada en su blog. Esta frase estaba en Twitter. Y en Twitter tienes una total falta de control acerca de quién te lee, qué códigos de lectura utiliza quién te lee, la formación de esa persona o las ganas de jaleo de esa persona. Hay bromas, yo he hecho bromas realmente inocentes en Twitter por las que después alguien se ha enfadado. Pero bromas que no están tan lejos de hay una planta entre nosotros. Una vez dije, uno puede reírse de cualquier cosa, pero no me toquéis Cantabria. Y hubo gente que dijo, oye, perdona, pero eso me parece injusto. Y yo, ya lo sé. No me expliques mi chiste, por favor. A ver. Y creo que a veces somos un poco arrogantes al respecto y reconozco que a veces no somos conscientes que siendo listos, y atención, estoy haciendo el gesto de las comillas para que luego no me jodáis. Siendo listos, no tenemos por qué exigirle a todo el mundo
que comprenda las cosas a la misma distancia a las que las comprendemos nosotros. Hay veces en que nos deja llevar un poco la cierta arrogancia que nos da sentirnos a un nivel superior de gente que nos lee y quizá no entiende los códigos del sarcasmo o de la sátira. Y creo que hay que ser un poco más... atención a lo que voy a decir ahora, hay que ser un poco más condescendientes a veces, pero un pelín, tampoco mucho.